Muy lamentable lo del enfrentamiento en Guerrero, la pérdida de vida de 14 seres humanos. Muy lamentable esto. Tengo el informe, fue pues un tema que se da, vamos a decir, producto de una rutina de vigilancia de una patrulla del ejército con un grupo, con una célula de presuntos delincuentes, y se encuentran frente a frente, le disparan a un cabo que va adelante con la ametralladora, el que va encabezando el convoy, y lo hieren. Él es el que al final pierde la vida, y él con la ametralladora, todavía herido, dispara y le quita la vida a los agresores. Ese es el informe que tengo. Desde luego, la autoridad competente tiene que llevar a cabo la investigación. Es muy lamentable que esto pase. No queremos enfrentamientos, no queremos la violencia. Vuelvo a hacer un llamado a que se abandonen las armas,